parece que el nombre de iberos se dio a los pueblos que vivían junto a un río, que unos identifican con el Iber, el actual Ebro, y otros con el río Iberus, que puede ser el Tinto o el Odiel, en la zona de Huelva. Por extensión se dio el nombre de Iberia a todo el territorio ocupado por los iberos. Y Hércules, hijo de Zeus y una mortal, partió de nuevo hacia su décimo trabajo. Se decía que en los confines del Mar Nuestro vivía Gerión, señor de vastos rebaños de toros y bueyes, que el rey de Micenas codiciaba. Hércules partió envuelto en la piel del león y armado únicamente con su basto. El sol, admirado ante su valor, le prestó una taza de oro en la que surcar las aguas. Los romanos conocían como ciudad de Gerión a la Cádiz isleña. Fundada por los fenicios, Cádiz fue en su tiempo, junto a Roma, la ciudad más poblada del mundo conocido y poseedora de un templo dedicado a Hércules Melcart. Rodeada hoy de unas marismas, todavía pastan en ellas isleros y marismeños, una ganadería de toros bravos adaptados a aquel medio palustre. El culto del toro tuvo en Egipto, en Creta y en el extremo occidental mediterráneo su expresión más definida. Un animal que todavía conserva en su casta y su bravura el aura de lo sagrado. De aquellos bueyes de Gerión, la leyenda nos lleva hasta Gárgoris y su nieto Avis, de quienes nos hablan las filípicas de Trogo Pompeyo, autor galorromano de mediados del siglo I a.C. No es el único. El historiador Herodoto cita las riquezas de la ciudad de Tartessos, de la que puede dar fe el llamado Tesoro del Carambolo, que se guarda en la ciudad de Sevilla. Entre los íberos, el caballo era muy apreciado, pero no solo prerrogativa de una clase principesca, sino también utilizado para el trabajo del campo y como medio de transporte. Escribía Estrabón que estaban tan bien enseñados que incluso flexionaban las patas delanteras a una orden dada. Hoy, la Alta Escuela de Doma de Jerez de la Frontera mantiene esa tradición, y como entre el pueblo íbero, trenza la cola y las crines del caballo adornándolas con cintas. El repujado y guarnecido de los arreos del caballo ibérico se llega a ver con detalle en estas esculturas de piedra de Porcuna. Pertenecen al Museo de Jaén y actualmente un equipo de restauradores trabaja para devolverle su pasado brillo. El siglo se cerró con el hallazgo fortuito en la Alcudia de Elche, en Alicante, de una imagen excepcional por su calidad, por su capacidad de sugestión y porque comenzó a alertar sobre la posible existencia de un arte antiguo en España. Así lo entendió el francés Pierre Paris, uno de los más grandes estudiosos de la cultura ibérica, que en 1898 la compró y la llevó al Museo del Louvre, donde fue expuesta en un lugar preferente bajo el nombre de Dama de Elche. Como dan fe los periódicos de la época, la Dama de Elche volvió a España en 1940, entre otras muchas obras de arte, cuya devolución negociaron los gobiernos de Franco y Petén. Desde entonces se ha convertido en un símbolo que ni los ataques a su autenticidad han podido minar. Porque, como decía Pierre Paris, es España misma. Iberia,
resurgiendo aún radiante de juventud de la tumba en la que estuvo sepultada durante más de 20 siglos. Líbero era, como todos los de su tiempo, un pueblo de economía agropecuaria, sobre todo entre los edetanos, en lo que hoy es territorio valenciano. Los rebaños de cabras y ovejas pastaban en las proximidades de los poblados, proporcionando carne y leche con la que fabricaban queso. El hallazgo de tijeras de Esquileo demuestra que la lana se tejía. El cerdo tenía gran consideración. El buey, como animal de carga y de arrastre, tiraba del arado con reja de hierro que el íbero ya utilizaba. Se ha constatado también la presencia de gallinas y otras aves cuyos huevos aparecen en algunos enterramientos. En general, el clima, similar al Mediterráneo actual, y las nuevas herramientas de hierro favorecieron la explotación agrícola del terreno próximo a los caseríos. Solo en el área valenciana se contabilizan más de 500 yacimientos, lo que da idea de la proximidad de estos asentamientos, separados solo por campos de labor. Se dice que Valenciaga, el gran modisto español, utilizaba en sus modelos de alta costura unos tejidos inspirados en estos, que a su vez recuerdan los brocados íberos todavía perceptibles en algunas esculturas. Eran también tejedores de esparto. Sus cuerdas solían enjaezar los barcos extranjeros que atracaban en sus costas y fundían el metal en moldes bivalvos de los que salía el objeto sin apenas necesidad de forjado. Esto hacía a las armas ibéricas mucho más resistentes que cualquier otra conocida. El hierro, la plata, el cobre, el oro, la riqueza de las minas de plata en Cartagena, las de hierro en la Alta Andalucía o las de cobre en Huelva, atraían a los comerciantes orientales desde los tiempos del rey Argantonio. El descubrimiento en 1971 de la Dama de Baza en un pueblo de Granada significó un paso adelante en el moderno estudio de la arqueología ibérica. Erguida en su trono, con el pájaro de la divinidad en la mano, es probablemente la figura de una diosa madre tan venerada por los primeros pueblos de la historia. Una mujer definida por la virtus y la dignitas, la salvaguarda de la tradición y la riqueza familiar. Su presencia en la vida social y junto al hombre, propio de las culturas avanzadas, es un signo más del grado de desarrollo que alcanzó la sociedad ibérica. De la Suite Iberia de Isaac Albéniz a Pablo Picasso, fue quizá el genial artista el que rindió mayor homenaje al mundo de ayer en la cultura de hoy. Del cuadro Les Demoiselles d'Avignon, las dos figuras centrales se dice que están inspiradas en la mujer íbera. E incluso se ha querido ver en las fauces crispadas del Guernica toda la fuerza de los seres mitológicos que poblaban la iconografía ibérica. El mundo de ayer no está olvidado. Cada nuevo año, cada nuevo hallazgo viene a enriquecer el conocimiento del mundo ibérico. El reto de la lengua es solo uno de los paradigmas abiertos en el estudio de la cultura ibérica. Los ribetes nacionalistas que deformaron la visión del mundo ibérico hasta los años 60 están superados.
También las teorías colonialistas que veían esa cultura como fruto de la presencia extranjera. Hoy los científicos hablan de un protagonismo indígena capaz de un proceso de creación propio e integrador. De una cultura cuya importancia le permite codearse con las otras culturas mediterráneas de relieve que propiciaron el proceso unificador por el que Roma abrió el mundo a una nueva era.